Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Una nueva semana para compartir junto a ustedes, a través de los estudios de Omega Medios en todas sus plataformas, contarle a nuestro invitado que le gusta mucho el tango, que también estamos saliendo al otro lado de la cordillera, a través de la señal de Sur Medios para toda Mendoza y toda Argentina. Y aquí, en nuestro valle, estamos saliendo con nuestros amigos de Frecuencia 7 y Cultura Online. Nuestro invitado de hoy es un hombre que le apasiona la escritura. Le gusta la poesía, le gusta informarse, es periodista de profesión y además profesor de enseñanza básica. Quiero dejar con ustedes esta noche a mi querido amigo Ricardo Ruiz Lolas. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Hola José Luis, gracias por la invitación. Bueno, muy, muy contento eh, con este reencuentro que hemos tenido. Sí, dos, después de tanto tiempo. Porque trabajamos juntos, digamos. Sí, eh, en, en un medio de acá de Los Ángeles. En televisión, sí. ¿sí? Sí, y tú estaba encargado del departamento de prensa, eh, Claro, acá. sí, yo recuerdo que tú hacías los comentarios de cine, sí. yo, yo te daba el pase, y no nos veíamos hace muchos años. Es verdad. Y nos reencontramos en un, eh, con motivo de Tanguero también. Tanguero, sí, ¿estuvimos? estuvimos, vamos a contarle a nuestros amigos televidentes que tuvimos la posibilidad de reencontrarnos en el Teatro Oriente, en Santiago de Chile, Así es, eh, es. deleitándonos con la música de Adriana. Varela, la gata Varela. La gata, sí. Tremendo show que vimos. Extraordinaria. Estuvo buenísimo. Mira, yo le decía a Ricardo Figueroa, que también fue. Es nuestro amigo, así que a saludarlo. Un saludo cordial. Él fue el que gestionó nuestra ida a Santiago. A Santiago. De que a, a mí, digamos, no, no por ser machista, ¿eh? yeah. pero no, no, no me agradaba mucho la mujer cantando tango. A ah, mí, mira. Salvo la Adriana Varela, fíjate que hay un detalle: ella no feminiza las letras de los tangos. Porque la, el 99% de las letras están escritas en masculino. Claro. Y ella, cuando canta, canta en masculino, no, 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 no feminiza las letras. Buen punto, vos eh, tienes toda la razón. Eh, claro. Y resulta que ella canta muy bien. O sea, es, es como uno de los abanderados nuestros, en cuanto a cantante de tango, es el polaco Goyeneche. Roberto Goyeneche, que implementó un estilo propio muy especial. Y ella vendría a ser como la Goyenecha. Eh, eh, a, 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 Está bien hecha también eh, Además, sí, se conserva bastante <laughs> Sí, más de 70 años me acuerdo sí, que tenía Cumplía 70 como dos días después del concierto Sí, concerto. claro, y con un chorro de voz impresionante Sí, claro Y a ella le eh, su apodo es la gata Pero también algunos le decían la polaca En eh, mención al polaco Goyenech Que fue como eh, su mentor, digamos eh, Y lo nombró en el concierto y igual, igual que al Cacho Castaña Además Oye, Ricardo, eh, mucha gente ya te conoce, te ha visto recorriendo las calles de San Felipe. Mucha gente también te conoce por eh, tu, por el ámbito periodístico, otros por el lado de la educación, educación básica. Hoy en día, año 2023, estás trabajando en el Dime de San Felipe, tengo entendido. Sí, claro. Cuéntame, eh, ¿cuál es tu misión ahí puntual, específica? Mira, yo estoy contratado como eh, profesor, digamos, de educación general básica, pero mi función es periodística, de comunicaciones. Entiendo. Sí. Entiendo. Eh, quiero que, que retrocedamos en el tiempo y eh, que te vayas por ahí a los 15 años, 16 años. ¿Tú te vislumbrabas? ¿Tú eh, querías en ese entonces ya ser periodista sí. o profesor de educación básica? No, periodista sí, ya. Eh, siempre me gustó, hacía transmisiones ahí en el patio de la casa. Jugábamos a, a transmitir los partidos de fútbol. Ah, mira qué bien. Por la influencia de mi padre. ¿no? Mi padre era periodista también. Y eh, de profesor yo me titulé mucho después, un poco ya grande, porque eh, haciendo talleres de periodismo, digamos, en algunos establecimientos educacionales, ahí descubrí mi segunda vocación y estudié pedagogía. Qué bien. Mm. Qué bien. Y cuéntame, dentro del periodismo tú eh, también te, te fuiste por el lado policial. Claro. ¿Cierto? Sí. Eh, ¿Te marcó a, algo en particular, digamos, dentro del recorrido del periodismo policial? Mira, lo que pasa es que eh, en Chile uno se titula de periodista. No hay, eh, no, sales con una especial, especialidad. Claro. No. A diferencia, por ejemplo, en Argentina existe la carrera de periodista deportivo, que es distinto. Tu título es periodista deportivo. Entonces tú te vas especializando en la práctica. Y yo siempre, la mayor parte de mi carrera, me tocó cubrir tribunales y policía. Eh, eh, me tocó cubrir tribunales en los tiempos en que regía el sistema procesal antiguo donde costaba mucho reportear porque estaba todo basado en el secretismo claro. donde un juez era el que eh, investigaba eh, eh, acusaba y condenaba y, y existía lo que se llamaba el secreto del sumario entonces para los periodistas era muy complejo con... ¿Quién nos puede decir el re... no secreto sumario hasta ahí nos va a llegar la respuesta claro sí era complicado. Y en cambio la reforma procesal penal que rige desde el 2021 está basada prácticamente, uno de sus, eh, eh, digamos, eh, eh, principios fundacionales es que tiene que ser transparente, por eso que los fiscales hablan. Eh, 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 no es que estén obligados, pero siempre hablan de cómo va la investigación porque la gente necesita saber. En buen cambio, buen eres, punto? Eres, estar, eres, estar como informado también de cómo va avanzando. Eh, eh, toda la investigación dependiendo del caso que eh, se tenga eh, que eh, investigar. Exactamente. Por ejemplo, ahora tú ves lo que pasó en, en Iquique. Yo hoy día escuchaba las declaraciones del fiscal que pidió prisión preventiva para cuatro integrantes de la Armada. de, ah, de la Armada. Lamentable suceso. O muy, sea, muy feo. Eh, está feísimo. Porque además era una, era una persona que además tenía eh, le faltaba una extremidad. Dis, discapacitado discapacitado. Y, y, y en situación de calle y migrante de nacionalidad colombiana. Pucha. Bueno, algo está pasando en nuestra sociedad que están pasando este tipo de eventos. Uno... Absolutamente, ¿no? absolutamente. Estamos enfermos alguna Enfermos. Enfermo. Cualquier enfermedad. situación de tránsito que se produce, porque no sé, por no, te pasaste un poquito. Oye, eh, se producen peleas y hasta hasta balacera. Ah, sí, claro, sí. No puedes tocar la bocina ahora, te sale alguien con un hacha y te, claro. te rompe el auto. Es terrible. Oye, eh, se dice, eh, te, ¿te gusta realmente leer la Biblia o no? ¿Has leído realmente la Biblia? Sí. Porque dicen Pero por ahí no que, que, que hoy en día, bueno, dicen que lo, los días finales, cuando esté llegando el, el tiempo, claro. dicen que eh, lo, lo malo se va a ver como, como que está bien hecho y lo que está bien hecho claro. se va a ver como malo. Sí. ¿Ah? sí. Eh, está como, parece que son algunos indicios de que algo está sucediendo de que parece que no. estamos cada vez más cerca de... Tú me preguntabas si algún eh, suceso policial me había marcado. Mismo, sí. eh, mira, a mí me cuesta hablar del tema, pero la verdad es que me tocó cubrir toda la serie de homicidios que ocurrió en Viña del Mar en la década del 80. Eh, fueron 10 homicidios, más otros delitos, digamos... Ah, pero espérate, por ahí en esa época había como un psicópata, algo así, ¿o ¿no? Bueno, claro. Sí. Eh, 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 digamos, homicidios, que fueron 10 homicidios en serie. En Chile, la experiencia criminológica no tiene mucho antecedente de, de, de crímenes en serie. Antes de este caso que me tocó a mí, estuvo eh, Pierre Dubá en, en Valparaíso. Y después de este caso estuvo eh, eh, el, el psicópata de Altospicio. Bueno, este es el llamado psicópata de Viña. Ocurrieron 10 homicidios que se producían, digamos, cada cierto tiempo más o menos. Exacto. Como sistemático, Como claro. Sistemático. Se repetían algunos cánones. Se repetían, los modos operandi se repetían porque estos sujetos actuaban en, en lugares donde se reunían parejas, ¿no es cierto? Miradores, eh, lugares sí, solitarios. Claro. ejemplo, te digo, en el, en el estadio Sausalito ocurrió un homicidio. El último homicidio fue muy, muy impactante. Ocurrió en Caleta Barca, ahí donde asesinaron a una pareja de jóvenes. ¿A los dos? A los dos, sí. Y bueno, me tocó cubrir es, es, ese caso que pronto el diario donde yo trabajaba empezó a, a bautizarlo como los psicópatas. Y bueno, hay un montón de situaciones. Yo escribí un libro sobre el caso. Y Creo que tú es eres que, escritor también, y y te, te gusta, gusta escribir. Eh, pero es que lo que yo escribí es una crónica periodística más bien. Uh -huh. eh, y se llama el, el cronómetro de la muerte, que ya tiene tres ediciones agotadas. Se hizo una película también basada en el libro. Y eh, me, me tocó cubrir eh, todos los casos, luego todo el proceso judicial, en todas sus instancias, primera, segunda, después Corte Suprema y luego la pena de muerte. Me tocó el triste privilegio de ser testigo de, de la ejecución. Antiguamente como que se fusilaban, sí, ¿no? Sí, fusilaban. ¿Tú estuviste ahí? Sí, claro. Cuéntame, igual eso fue como... ¿Fueron pocos los que pudieron estar ahí? Éramos 16 periodistas. ¿Tú sabías que tenía, sabía una semana antes que, eh, tenías que eh, yo, tuve, eso? yo tuve el triste privilegio de ser testigo presencial de la última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile? Porque quienes tuvimos ese privilegio, valga la redundancia, no sabíamos que esa iba a ser la última vez que se aplicó la pena de muerte. Porque después de esta pena de muerte hubo cinco condenados a muerte que fueron indultados. Y después de eso, en eh, el año 2001 fue abolida la pena de muerte. ¿Cuándo fue la última pena de muerte donde realmente se ejecutó? Esa, donde me tocó a mí el año 1985. ¿1985? Sí. Yo era un joven. Tenía, ¿En qué, ¿Qué lugar fue ese? En Quillota. En, en, la cárcel de Quillota. La antigua cárcel que estaba sin población penal. Ahí se produjo la ejecución porque los condenados estaban en Valparaíso. ¿Había algún patio, un lugar específico? Sí, hombre? claro. Porque eh, gendarmería estimó que la cárcel de Valparaíso no reunía las condiciones para efectuar, digamos, el fusilamiento. Fue algo muy terrible, te digo yo. Y afortunadamente la, la prensa, perdona, la prensa estaba ahí porque tenía que como acreditar que efectivamente el, el se estaba llevando a cabo el, el, el fusilamiento. El periodista era como un ministro de fe. Entiendo. Pero resulta que eh, bueno, no se podía entrar ninguna cámara fotográfica, ni menos una grabadora. En ese entonces no estaban en los celulares, entonces no. Era como... Y además que nos hicieron una revisión cuando entramos al lugar completa, así nos denudaron a todos. las partes íntimas, todo, todo, por todo. Todo, no. todo, sí. todo, todo. Y bueno, fíjate que afortunadamente, porque en ese tiempo la credibilidad ciudadana era bastante débil, estábamos hablando, estábamos en plena dictadura militar, entonces no, la gente no creía. Y siempre se pensó que esto había sido un montaje. Que, que no lo iban a matar. Que no los habían fusilado. Ah. Entonces cuando me decían a mí eso, yo sentía una angustia tremenda y una pena y, un, y al mismo tiempo una rabia porque a mí me tocó verlo. Yo sentía este olor de la sangre de, porque fue todo, digamos, muy 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 real. Y muy explícito, digamos. Muy explícito. Bueno, afortunadamente hace, afortunadamente, entre comillas, hace un año más o menos, un periodista de Chilevisión llamado Pedro Azócar. Consiguió el video que grabó Gendarmería, que en ese momento Gendarmería grabó un video, el que fue guardado bajo, bajo siete llaves, me y imagino. Trató de conseguir por todos lados y nunca lo logró. Él lo logró, no sé cómo, y hizo un programa especial donde se ve. Eh, y a mí me impactó mucho porque él no lo emitió completo en el programa, pero a mí me lo mostró completo. Se ve cuando la parte previa, digamos, que yo no la vi. Y se ve cuando son fusilados. Ricardo, eh, eh, ¿qué pasa cuando después de, de, ese, de ese hecho eh, eh, visual donde fuiste testigo de aquello, se puede dormir tranquilo, no sé, al día siguiente? No, no sé. Eh, ¿Por cuánto tiempo perduró ese, ese triste recuerdo en, en tu mente? Mira, lo que a mí me marcó hasta el día de hoy. Piensa tú que yo tenía 20, 28, 29 años. Muy joven. Claro. Y. Y además que yo siempre he sido contrario a la vena de muerte. ¿Me tú? Entonces, y, y bueno, después de haber visto esa experiencia, lo soy con mayor razón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a ser tú el elegido? de ¿En qué medio estabas eh, trabajando en ese de, entonces? Diario la estrella de Valparaíso. Yo era el periodista policial, digamos, y me había tocado cubrir toda la serie de crímenes, posteriormente todo el proceso judicial, eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar a ambos condenados cuando ya estaban condenados a muerte antes de la ejecución digamos que eso está en el libro eh, y yo sabía que me iba a tocar a mí porque yo, yo digamos yo al final yo estaba prácticamente dedicado a cubrir solo eso era, era pero todos los días titular de primera página ahora yo podría haber dicho no pero habría quedado mal Claro, porque eh, est estuviste desde el comienzo de la investigación. Claro, no desde que sí. partieron los homicidios. Claro, todo el juicio cuando se, se, se tomaron detenidos. Todo, todo, todo. Cuando todo. se sentenció entonces era como era obvio cómo no estar en la última parte. Me, me iba a tocar, claro, claro, lamentablemente. Y yo después, mira, fíjate que yo eh, incluso yo me admiré porque yo he sido toda la vida una persona muy sensible, digamos casi depresivo si se quiere. Y yo me miré de que no había tenido ninguna reacción, pero eso me duró solo una semana. ¿Qué pasa después de esa semana? Después de esa semana empecé con el problema, digamos, de, de insomnio, de pesadilla, y tuve que pedir tratamiento, digamos, psiquiátrico. Te afectó, pero a la larga, digamos, no en el ¿Cómo? minuto mismo. No en un minuto mismo, no. Claro. Una semana después, más o menos. Y hasta el día de hoy, eh, no hay día a lo mejor que yo recuerde eso. Y como te digo, a mí me daba mucha rabia cuando decía no, si eso fue un show. Claro, era, era como una, una impotencia de, de, de poder decir, oye, no, tú estás equivocado, porque Exacto, yo claro. estuve ahí. Ricardo, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestros sponsors, pero primero, mira, quiero compartir contigo esta hermosa zapatilla de la familia Adidas, que está en todas las tiendas de Casa Ani del gran valle de la Concagua. Además, quiero contarles que Pollo Móvil, como siempre cada semana, tiene interesantes promociones. En esta oportunidad, la pechuga de pollo sin hueso, super pollo, el kilo a tan solo 2.990 pesos. Continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia, abierto de lunes a viernes de 9.15 a 19 horas y sábados de 9.15 a 14 horas. La página está apareciendo en pantalla. Ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller. Como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos y neumáticos. La Ruca Restaurant, el gran sabor del Valle de la Concagua. Horario verano 2023. De lunes a domingo de 12 a 19 horas. Una tradición de cuatro generaciones al servicio de la gastronomía típica de nuestra tierra. Gran variedad de platos, postres, ensaladas y los mejores vinos de nuestro valle. La ruca, tradición y sabor familiar. Carnicería es Pollo Móvil, con la más amplia variedad en carnes y congelados, marcando presencia en las ciudades de los Andes, Viña del Mar y San Antonio. Y además, en las ferias libres, de los Andes y San Felipe. Como siempre con los precios más convenientes del mercado. Recuerden, somos Pollo Móvil. Fagalde Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Por lo mismo, necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda FACALDE, Ingeniería en climatización. Oye amigo mío, pero muchas veces las penas o los momentos depresivos se pasan con música, porque lo sí. tuyo, lo tuyo es la música. Te veo muy bien acompañado. Háblame por favor eh, a mí y a toda la gente que está viendo a través de la pantalla eh, de tu joya que está que siempre te acompaña en, en momentos especiales. Mira, este es el bandoneón que es un instrumento muy, muy especial. Eh, fue fabricado en Alemania, no para el tango. ¿Cómo? No, no, ¿Cómo no? este instrumento fue fabricado para la música sacra. Incluso este que tengo yo es un doble A, que viene a decir que es como el extradivario de los bandoneones. Tiene acá todavía las argollas donde se las colgaban. Y, y tocaban en las procesiones, digamos, ah, de, de, de la... Sí, yo aquí veo las argollas que están ahí, ahí se le ponía como una correa al cuello. La música religiosa. Pero eh, a principios, digamos, de finales del, del siglo XX, perdón, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, alguien llegó con, este, con un bandoneón a, a Argentina, y fueron los argentinos los que lo adaptaron al tango. Eso lo mismo que, te iba a preguntar yo. ¿Cómo llega el tango en Los que descubrieron el verdadero valor del instrumento y los que eh, meto hicieron los métodos de aprendizaje del bandoneón. Y ahora tú no concibes eh, un tango sin bandoneón. Lo vimos cuando fuimos al Teatro Oriente. Sí, es. admirado de. Oye, me llamó la atención que había el señor que lo tocaba. Eh, estaba con su traje así muy bien vestido, elegante. Pero tenía como un, un, paño. un género, un pa como una falda, no sé si tenía. un paño. tiene como un paño que, así eso que lo cubría. Se usa para no gastar el pantalón, tío. No tiene ninguna otra ah, connotación. Ah, porque el roce va. Sí, claro. Mira. Eh, muy buen bandoneón, Walter Castro. Sí. Y, y joven, está... por lo demás. Mira, sabes tú que no es tan joven, porque tocó con Pugliese. No grabó con Pugliese, pero sí tocó con Pugliese. Y el pianista que era el director, ¿para qué decirte? Eh, eh, Marcelo Macri. Que Incluso la carta no tiene nada varilla. que ver con el político, <laughs> lo por favor. Sí. No, no tiene un alcance de apellido, dijo. Claro. Y el guitarrista también, muy bueno, no me acuerdo el apellido de él. Sí. Oye, y podemos así como para ir matizando un poco esta Mira, conversación. La verdad es que yo hace mucho tiempo que lo tenía un poco abandonado. Debe estar contento que ahora está frente a las cámaras. Tiene un sonido muy, romano, muy sentimental. Maravilloso. Oye, Queja, Este tema se llama quejas de bandoneón. Quejas de bandoneón. Ay, el... Son verdaderos <coughs> lamentos. Claro. Sí. Oye, eh, qué maravilloso. Hay, hay mucha gente que igual, quizás está viendo la pantalla y dice ah, está tocando una, un acordeón. No. Eh, eh, por favor, expliquemos la tremenda gran diferencia claro. entre un acordeón a un bandoneón. O sea, lo que pasa son primos hermanos, porque ambos son instrumentos de aire, y que tiene un fuelle. Pero fíjate que este instrumento... ¿Por qué tú lo abriste recién y lo cerraste y no sonó? Porque uso esta válvula. Ahora te voy a explicar el mecanismo, es muy complejo. Este eh, instrumento eh, se dice, no porque yo lo toque, que es uno de los más difíciles. Por, primero porque es ciego. ¿Cómo es ciego? No puedes mirar tú. No puedes ah, Están está por el costado la, los botones, las teclas. No puedes mirar el teclado. Claro. El teclado es. está aquí. Yo miro la partitura, ahora yo toqué de memoria. No es que esté tocando de oído. Porque este tema me lo sé de memoria, pero hay muchos temas que yo tengo que mirar la partitura. ¿Sí? Entonces, claro, se, se toca de oído porque no se puede ver donde no, está. No, no, se, se toca por música. Sí, entiendo. Pues yo resiento que es sin mirar partitura porque el tema me lo sé de memoria. Uh -huh. Y lo otro que eh, es ciego y son cuatro teclados porque eh, suena distinto abriendo o cerrando. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer un, un acorde de re menor abriendo y aplico la misma nota cerrando y suena algo Una que ver. Entonces, y además hay que manejar esta válvula. Es difícil. Yo empecé tarde a estudiarlo. ¿Tarde a qué era? 19. Ah, pero hay que partir más temprano. Por supuesto. Porque tarde 19 igual es joven. Uno... No, hay que partir. La mayoría de los referentes que nosotros tenemos, Aníbal Troilo, Astor Piazzola, empezaron a los 8, 10 años. Mira. Y hay que estudiar música. O sea, no, tenéis que estudiar primero Solfeo y luego lectura musical de leer la partitura y, y aprenderse el teclado de memoria o sea yo miro la partitura y veo una nota y mi dedo tiene que irse ahí y yo no puedo mirar claro además que claro es como una falta de respeto porque uno tiene que estar tocando y mirando al público al en... no pero por ejemplo te digo el pianista está siempre mirando su teclado claro pero tiene la posibilidad también porque lo ve y lo tiene al frente tan pintadas las, las los, los eh, sostenidos y los bemoles son negros, las notas naturales son blancas. Aquí no hay no hay cómo mirar. Bueno, eh, es muy difícil. Eh, vamos a hacer una cosa, está súper interesante. Eh, dice nuestro director que estamos llegando ya al término de este primer bloque, ya. Ricardo. Así que eh, nos podemos ir con un poquito de música, ¿te parece? Usted siga a nuestra compañera. Peasola. Puede ser. Ya regresamos. Somos una empresa del Valle de la Concagua. Contamos con neumáticos en todas las medidas o, si no, lo traemos por encargo. Tenemos todos los aceites y lubricantes recomendados por las marcas oficiales. Contamos también con tecnología de punta para chequear su vehículo y, además, la más amplia variedad de baterías en las marcas más importantes a nivel país. Somos Comercial Automotriz Independencia. Bien, ya estamos de regreso en este segundo <coughs> bloque compartiendo una de las pasiones de nuestro querido invitado Ricardo, eh, lo que es este instrumento que es doble A, no es como las claro. pilas doble A AA o triple A. No, explícame por qué doble A. No entiendo eso. Claro, es en la marca. ¿Ya? Mira, lo que pasa es que los eh, fabricantes de este instrumento en Alemania ¿Ya? eran dos hermanos de apellido Arnold. Ah. Entonces, los primeros bandoneones que ellos fabricaron eran AA doble A. Doble, perfecto. De, de los dos hermanos. Claro, yo tengo la suerte de que este es un doble A. Posteriormente estos hermanos pelearon y comenzaron a fabricar por separado. Y, eh, eh, y a, eh, algunos con marcas comerciales, eh, muy buenos, eh, tenían el sello de los hermanos Arno, ah, por ejemplo, hay un Premier, hay, hay otro que es, eh, es Ela, Ernest Luis Arno, el uno. Y el otro también le puso otros nombres, qué sé yo. Pero se separaron, claro. Claro, pero el más... Eh, Cotizado, digamos, es el doble A. Porque eh, es eh, como, como la, la los, madre, de ahí partió todo. Los Hermanos Unidos, claro. Oye, pero, pero ellos lo fabrican, no son los inventores del instrumento. ¿Ya? El instrumento lo inventó Band. un, 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 un eh, eh, ¿Cómo se dice? Un, eh, Los que hacen instrumentos, eh, ¿cómo se llama? Los que reparan y, y fabrican ah, instrumentos. Eh, hoy nosotros entrevistamos eh, a un. Claro. A un reparador de instrumentos tiene... Eh, Lutier. Un Lutier. Un Luthier. El sí, Lutier. Me acordé, un Luthier. Ya apellido Band. Band, ya, perfecto. Él lo inventó. Y los fabricantes fueron los hermanos Arnold, pero este instrumento no se fabricó originalmente para el tango. Se fabricó para la música religiosa. Claro, por eso me dijiste que tenía eh, la argolla eh, eh, al medio, claro, que eh, ahí está, al cuello. Es un órgano portátil. Oye, pero tengo entendido que se han, ido a, se han hecho algunos pero no han llegado no, al, al, al sí, sonido no. propio del de este. exactamente. Aquí lo atribuyes tú. Y porque los hermanos Arnold se llevaron a la tumba el secreto de, de la aleación del metal que conforma las lengüetas del bandoneón, ah. que le, la vibración que le da el sonido característico que tiene. Entiendo. Interesante. Bueno, era, era importante cerrar un poco este ciclo para sí. para saber. Bueno, pero igualmente tú lo sigues eh, tocando, ¿de cuánto en vez? Muy poco. Mira, teníamos antes de la pandemia un grupo donde yo de ellos aprendí mucho eh, que se llama se llama porque estamos pensando juntarnos de nuevo sería, sería bonito se llama amanecer donde un teclado un, un violín tú entrevistaste distante nuestro violín que estuvo aquí parece en tu, entre, en tu programa ah, que se llama eh, Heine, José eh, Tomás Rivas eh, Rives eh, sí perfecto ah él es parte de, de la agrupación Ira, porque como te digo ya... Tomaron distintos tiempo... caminos en el fondo. Claro, lo que pasa es que, bueno, José toma eh, eh, multigénero, digamos, en el sentido musical. Uh -huh. Toca de todo. Y creo que ahora ya está tocando teclado, eh, multiinstrumentista también. Yo aprendí mucho de él. Eh, porque lo que pasa, y yo creo que esto sucede también con tu profesión. Uno estudia, eh, pasa con el periodismo también, uh -huh. estudia... Pero es la práctica en la que te va dando los, los secretos, digamos. El que bagaje, no, que el no bagaje. te lo enseñan en la universidad. Es ni, verdad, es verdad. ¿entendés? Entonces es con verdad. la música pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que no estudió música, no, no lee partitura, pero tiene oído musical absoluto. Tú le tocas, un genio. Un, un genio, con ese tono. Sí, ¿tendés? claro. Yo, Fíjate que yo pensaba que yo tenía mal oído. Porque, ¿Cómo, cómo lo, lo... porque lo que pasa es que, es que después que tú ya aprendes a leer, a leer música, tú me pones una partitura de un tema que yo nunca haya escuchado, digamos. Entonces yo le doy un par de pasajes, y le, 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 le capto el swing, digamos, como dicen los músicos, el swing, el sentido Perfecto. que tiene la pieza. Y luego tú puedes ir improvisando, pero eso te lo va dando la práctica. Imagínate, yo llevo como 40 años con este instrumento. Y además que yo no tengo eh, el training porque yo jamás me he dedicado profesionalmente al instrumento. Yo, yo, yo he, he vivido del periodismo y de la, de, la, de la pedagogía, digamos. Con respecto al periodismo, te quería preguntar: ¿cómo ves el periodismo aquí dentro del Valle de la Concagua? Honestamente, creo eh, que, eh, que me, eh, te sinceres conmigo y me digas cómo, cómo está. ¿Cómo están los medios de comunicación? ¿Cómo lo ves tú desde, desde tu experiencia, de, de lo que has recorrido, de, de cómo se hacía el periodismo antiguamente y cómo se hace el de ahora? No, oh, difícil la pregunta. No, pero yo creo que por ahí sincerate. Mira, eh, yo pienso que el periodismo chileno actual no es malo. Es pésimo. Ah, yo pensé que era no es malo, es bueno. Ah, es pésimo. Pésimo. ¿Cuáles serían tus fundamentos? Uh, eh, primero, eh, mira, yo te digo, tú, como te decía antes, tú puedes estudiar teoría de la comunicación y leer mucho y todo. Los maestros que yo tuve en el diario La Estrella de Valparaíso, como don Leopoldo Tassara, José Tomás Rebeco, uno de ellos que fue premio nacional, ellos no estudiaron periodismo. Autodidacta. Eran autodidacta o provenían de otras profesiones, casi siempre de, 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 de leyes, digamos. Entonces, muchos de ellos decían, oye, para ser buen periodista hay que tener cultura. Porque la, la, la cultura del periodista no, no tiene para qué ser tan profunda, pero sí amplia. Claro, variada. Eh, variada. Sí, manejar distintos... Eh, exacto. La mayor cantidad de temas posible. Tener sentido común, que es el menos común de los sentidos. Eh, ser empático, ponerse en el lugar del otro. Buen punto, claro. Eh, y eh, tener capacidad de asombro yo recuerdo que uno de los jefes que yo tenía en la estrella de Valparaíso que en la época yo trabajé ahí era Vespertino el diario ahora ya es Matutino parece que la segunda es el único diario en Chile que sigue siendo Vespertino que era muy lindo el periodismo Vespertino porque tú no podías salir con lo mismo que salía el Matutino, tenías que llevar algo distinto sí, se entiende, claro y fíjate que ese director nos mandaba a la calle, tipo una en la tarde antes de que se cerrara la, con la portada a preguntarle a la gente Oye, ¿usted entiende este titular? ¿no? Ah, ¿Qué le parece esta portada? Y era una práctica diaria. Uno eh, en el fondo eh, se iba nutriendo de los mismos lectores. Eh, pero si esa es la gracia, eso me decía, decía él. Oye, ustedes tienen que escribir, escribir para la gente, no para ustedes. Los periodistas actuales reportean para ellos, escriben para ellos. Me dio mucha pena a mí estar viendo... Eh, yo, yo soy consumidor de noticias porque es mi trabajo. Yo tengo que estar todo el día escuchando radio, viendo televisión, leyendo diario en internet. Yo a mi jefa tengo que decirle, mira, apareció tal noticia eh, relacionada con educación, porque el jefe no tiene la posibilidad de estar leyendo los diarios eh, todo el día. Claro. Pero sí tiene que estar informado. Yo tengo que hacerle resúmenes de prensa, de cuáles han sido las noticias más importantes. Qué sé yo. Del día, claro. Eh, claro, entonces eh, me dio una pena tremenda, por ejemplo, verla otra vez eh, en dos matinales de televisión como tres horas transmitiendo en vivo el funeral de un arco. ¿Qué sensación te produce eso? Me da pena. Porque resulta que el periodismo también tiene un, un eh, componente educativo. Y lo otro que me molesta mucho es el mal uso del lenguaje. Yo de repente caigo mal porque yo me especialicé en lenguaje como periodista y como profesor, soy purista del de lenguaje de sus raíces y, claro. y el mal uso del lenguaje en los medios me da una bueno mi papá también me lo inculcó mi papá era era miembro de la academia chilena de la lengua eso no significa que en el periodismo tenga que usar un lenguaje refinado no el, el lenguaje periodístico debe ser entendible por todo el mundo hasta con el que está aprendiendo a leer eh, 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 con el diario ese tiene que entenderlo igual que lo va a entender el académico pero se cometen una cantidad de errores pero o lugares comunes, pero ridículo La humanización de las cosas. Hoy día, cuando venía para acá, venía escuchando un, un camión que no respetó el disco par y que se dio la fuga. Mal, la ¿O ciudad. el conductor o el camión? Claro. Y se chocaron dos autos. Ah, se manejan solo. Claro. <laughs> bueno, lo, los Tesla creo que están fabricando autos que eh, Puede ser. Se, se manejan solo, pero, pero acá todavía no llegan eso. Y claro, uno tiende a decir, eh, oh, chocó un camión con un auto, el auto quedó súper molido, quedó dañado y todo. Y lo que menos uno hace, eh, eh, no, no habla de la persona, del ser humano que estaba adentro. El otro teme, tema ético también, de la poca empatía. ¿Qué se siente cuando ve que se quemó completamente su casa? Tú, yo te vi reportear, ¿tú le preguntarías eso a una persona que sufrió un incendio y se le quemó ah. la casa? No, pues no, 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 porque es un momento muy complicado en donde eh, no quiere que nadie le toque eh, la tremenda herida que, que, le, está, eh, que o, le produce ver sea, cómo se está quemando su casa más encima eh, O sea, tú, tú, tú lo puedes entrevistar, pero no preguntar eso. Sí. Al contrario. Sí. Claro. ¿Cuánto? Eh, no, nos tocó a mí vivir el tema de, del incendio de donde el guatón. Ah, sí. Y estuve con, con uno, con el hermano del dueño, estuvimos y... conversando y todo. Y eh, yo tuve la, así como el tino de, de eh, igual andaba con, solamente con mi teléfono, pero en ningún momento se me ocurrió decirle no. me podías dar una cuña, no, porque yo quería, eh, yo compartí con él y tuve la posibilidad de ir al restaurante a compartir una parrilleta, entonces yo quería estar ahí acompañándolo. Claro, ¿no? acompañándolo. Pues, eh, eh, Sí, pero llegó alguien de otro medio, le pidió ah, una cuña, ah. y le dijo no, ¿cómo se te ocurre? Claro. Entonces fíjate que tú sí. me decías por el periodismo en el valle con Cagua. Sí. Eh, Fuiste director de prensa de, de, de un canal de acá. ¿verdad? Sí, claro. Eh, he sido director de diario, he sido subdirector. Creaste un diario del Valle. Sí, claro. Eh, cuéntame yo, de ese momento. Mira, cuando yo me desvinculé de la empresa El Mercurio, ¿Ya? que yo era subdirector del diario Austral de Osorno, que de la misma cadena, digamos, a mí desde Valparaíso, del diario La Estrella, me mandaron castigado a Osorno. Castigado, ¿cómo eso? No, no, no. Vamos a entrar en detalle. No. Ya, pero nos fuimos a Osorno. Claro. Eh, y estando en nosotros, como seis años, eh, como subdirector del diario, ahí me desvinculé de la empresa El Mercurio, me vine a, a mi tierra natal, a San Felipe, e instalé, fundé el diario El Valle. ¿Cuántos años estuvo duró, el diario duró Valle? Duró 14 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sucumbimos ante el... Eh, ante el mercado. ¿Cómo eso? En palabras simples. El, el diario era, tenía, era un buen producto periodístico. Se vendía mucho, pero en la parte comercial fallamos. El, el, los diarios no se financian por la venta de ejemplares. Nosotros vendíamos muchos ejemplares. Tuvimos ventas récord con el caso Soto Tapia, ¿te acuerdas? Del concripto ese que. Ah, claro, que era de San Felipe, sí. el que fue. Nunca que... se supo si fue asesinado. Sí, sí. Con ese caso vendimos muchos ejemplares, siempre tratando de, 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 de hacer un periodismo serio, digamos, objetivo. Pero en la parte comercial no anduvimos bien. Incluso, fíjate, eh, la venta de, por ejemplo, mira, una venta récord que tuvimos eran 3.000 ejemplares. Entonces, ¿En ¿Cuántos días? No, no, en un día. En un Se, día. El, era diario, salía ah, todos los días. Todos los días, 3.000 igual es mucho. Hombre. Salía de lunes a viernes. Claro, es mucho para San Felipe. Entonces, primero teníamos 1.500 y están quedando cortos de diario y primamos más, primimos, primimos, primimos. Bueno, esa era una de las grandes ventajas de tener imprenta propia. A la, la mayoría de los diarios que han quebrado es porque tenían que contratar los servicios de imprenta, y no fue el caso nuestro. Pero resulta que tú vendías 3.000 ejemplares, que era una tremenda venta, pero imprimías 3.500, salías para atrás, porque esos 500 que no se vendieron, te los devolvían. El, el único producto que, que, que digamos, que el suplementero, el comerciante puede devolver si no vende es el diario y ahí que haya cachao ya eso no servía ni para envolver carne antiguamente era que se envolvía la carne en papel de diario <laughs> claro sí, tienes toda la razón Ricardo está todo muy interesante pero tenemos que ir con nuestros sponsors pero primero mira quiero compartir contigo esta hermosa zapatilla de la familia Adidas que está en todas las tiendas de Casani del Gran Valle de la Concagua. además quiero contarles que Pollo Móvil como siempre cada semana tiene interesantes promociones en esta oportunidad la pechuga de pollo sin hueso, super pollo, el kilo a tan solo 2.990 pesos. Continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia, abierto de lunes a viernes de 9.15 a 19 horas y sábados de 9.15 a 14 horas. La página está apareciendo en pantalla, ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller, como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos. Neumáticos. La Ruca Restaurante, el gran sabor del Valle de la Concagua. Horario verano 2023, de lunes a domingo, de 12 a 19 horas. Una tradición de cuatro generaciones al servicio de la gastronomía típica de nuestra tierra. Gran variedad de platos, postres, ensaladas y los mejores vinos de nuestro valle. La Ruca, tradición y sabor familiar. Carnicería es Pollo Móvil con la más amplia variedad en carnes y congelados, marcando presencia en las ciudades de Los Andes, Viña del Mar y San Antonio, y además en las ferias libres de Los Andes y San Felipe. Como siempre con los precios más convenientes del mercado. Recuerden, somos Pollo Móvil. Fagalde Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Por lo mismo, necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda, Fagalde Ingeniería en Climatización. ¿Tú crees que ha influido el tema de que hoy en día las noticias... La gente hoy en día, nosotros mismos, nos gusta esta cosa instantánea, sí. eh, verlo a través de redes, que muchas veces hasta uno mismo con un teléfono, cualquier persona, un NN, con un teléfono graba un accidente, graba un incendio el, y lo comparte y, y claro. se masifica. Entonces como que en el fondo hay muchos que inconscientemente están matando el periodismo en Chile. El, el, quitan, el, el diario de papel está muriendo. Está muriéndose. Sí. Eh, por ejemplo, el diario La Tercera solamente se imprime los fines de semana, el Mercurio también parece. Bueno, la no, cuarta no, también... No, no, no lo sé. La cuarta también eh, murió y claro. no, creo que no sé si está en digital. Digital. Creo que está solamente digital, pero ya no está la cuarta en los diarios. No, en los kioscos. Eh, no está en los kioscos. Eso que tú dices, José Luis, eh, es peligroso también lo del periodismo ciudadano. Porque cualquiera puede reportarse. Eh, 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 por ejemplo, hay, hay una radio, no lo voy a nombrar, que es muy informativa, que se nutre de lo que le dicen los auditores, tiene una línea 800, donde sí, claro. la gente llama, pero resulta que ese tipo de periodismo no tiene filtro. Y ya le han pasado, a esa radio le han pasado varios goles. Porque te, tú llamas, cualquier persona llama, le dice, oiga, tengo una noticia aquí, y lo sacan al aire una caja de Pandora <laughs> por supuesto pasa también que muchas veces los matinales eh, también. ponen también un, un celular un fono sí, whatsapp claro. donde eh, bueno le, le ponían los casa noticias claro, algo así como pero, si quieres ser un, un casa noticias claro. te dejamos el número para que tú envíes tus videos bueno ahí los videos en televisión sí. los filtran y ahí claro. ven cuál pueden poner y cuál no pero en televisión es, es más difícil eh, hacer eh, eh, fraude digamos meter un gol <coughs> en radio fácil yo cuando trabajé en radio me, me metieron varios goles y eso que tenías bagaje, experiencia y todo, pero que es difícil. Es claro, difícil. <laughs> sí, porque en el minuto, en vivo es como claro. Dígame, ¿qué es lo que vio, qué es lo que contó sí. y ahí la gente se puede. Claro. Fíjate puede que en lo que los tiempos que, no que hubo restricción de prensa, eh, en los tiempos del gobierno militar se utilizó mucho esa estrategia. De gente que llamaba a las radios para decir algo. Para desahogarse de alguna forma. Exacto. Estaba complicado antes. Claro. ¿Tú crees que ha afectado entonces eh, las la, la redes sociales? Mira, es que lo que pasa es que estamos en la sociedad de la comunicación. Instantánea, que es rápida. Pero también de incomunicación. Fíjate que yo muchas veces me ha tocado asistir a actos públicos donde están todas las autoridades con el celular. Eh, Estamos comunicados pero también incomunicados. Eh, tú puedes ver una guerra en directo y ya no te no te asombra, tú veis cómo se están matando en, sí. en Ucrania. Uy, mira, entretenido la guerra. Sí, es verdad. La capacidad de asombro se está perdiendo. Absolutamente. Y sí, uno lo va haciendo como más parte del día a día. Y ella es una sociedad individualista también. tienes tú? Donde eh, los medios tienen que dar eso. Porque si no van a morir ningún diario te va a titular en primera página con una noticia de cultura, por ejemplo. Y pasa también, Ricardo, que muchas veces uno dice, oye, oh, tengo 50.000 seguidores, por decir algo, pero se enferma y cae al hospital, con suerte va la mamá y los hermanos. A ver. Claro. Sí. Entonces, ¿dónde, ¿dónde están los seguidores? Es que lo que pasa es que, como te decía, esta sociedad de la comunicación es también de la incomunicación. Esto de la información al minuto. Yo recuerdo, fíjate, cuando... No soy tan viejo, pero me tocó vivir esa experiencia del cable en el Mercurio de Valparaíso. Me tocó hacer turno de cable y me tocó recibir la información cuando eh, el atentado al Papa Juan Pablo II, cuando le dispararon. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Parece que fue en la década del 80, ¿no? Sí, por ahí en el 80. No había redes sociales, la, 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 la internet estaba muy, muy en pañales y entonces ahí las agencias se peleaban quién daba primero la noticia entonces ahí había tres eh, teletipos uno para la F otro para la UPI y otro para la Frank Press y sonaba un timbre cuando era noticia de último minuto y yo siento sonar el timbre y voy y era la Frank Press que estaba tirando decía el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado a balazos. Continúa. Y después, y después sonaron las otras dos, digamos, pero la, la Fran Press fue la que primero dio la noticia. Impresionante. Y salían los rollos, salía el papel. Y eso había que digitarlo. Después ya empezó a llegar al computador la noticia. E incluso a través de ese sistema se mandaban fotos también. Era, era, era telefotos. Eh. Era una máquina que se conectaba al teléfono <coughs> y empezaba un rodillo, sí, y transmitía la. la los medios de <coughs> comunicación físicos ya están desapareciendo. Sí, el diario de papel ya no existe, casi. Y, casi. No, y, 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 ¿Y qué me dice de los canales de televisión? Porque los canales, la gran mayoría, todos, incluyendo lo, los grandes a nivel país, también ya tienen su, claro. su canal digital, digamos. Sí, mira, sí. Eh, eh, esas enseñanzas que recibimos nosotros... No, creo que tú eres más joven que yo, pero a lo mejor también. Andamos de, por ahí. Ya, de que, de que los medios de comunicación se dividían en escritos radiales y televisivos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eso ya no existe. Una radio tiene imágenes y al mismo tiempo tiene texto, o sea, es diario, es televisión y es radio. Es todo. Y eso pasa con los diarios, pasa con móvil. pasa con la tercera. Bio, bio la, la radio. Bio, sí. bio por ejemplo, tú ves la Bio Bio, está la, está la noticia. Está la cuña de audio y está la imagen de televisión y está el texto. Eso ya no existe ya de, 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 de los medios, digamos escritos, radiales. Están separados y están tele... separado marcados uno ah, del otro. Antes era así, claro. Ahora la radio sigue teniendo la inmediatez todavía, pero pero el medio digital también la tiene. Por ejemplo, una noticia de último minuto, tú ves, la escuchas en la radio y la lees en el mismo portal de la radio y ves la imagen en ese mismo portal está todo ahí Sí. pero como te digo yo eh, yo creo que aquí en el Valle de Concagua hay esfuerzos importantes pero eh, el periodismo actual está muy buro, burocratizado o sea, van todos a la misma fuente si tú y eso pasa también en los canales tú miras la misma noticia en tres canales y vas a ver la misma imagen y la misma cuña. Claro, es que andan como todos juntos. Entonces no hay, se inaugura una población, por ejemplo, y van todos a entrevistar al alcalde o al, al gobernador. Por ejemplo, el tema de la nota humana se perdió ya. A mí siempre me enseñaron... Nadie que entrevista a la, a, la, a la persona que está recibiendo la casa. Que está cumpliendo eh, su sueño. La emoción. Eh, ¿Qué claro. nos puede decir al respecto? Claro. A mí me enseñaron que detrás de, de las noticias siempre hay seres humanos y eso es lo que uno tenía que, que ir. La nota humana también. Sí, claro, que también se ha, se ha ido perdiendo. Se perdió. Sí. Mucho sensacionalismo. Fíjate que yo vi una nota humana hoy día en el portal de una radio que es una nota que hacen respecto de quién era esta persona que murió asesinada a manos de los marinos en, en Iquique. Era colombiano, situación de calle. Que vivía en situación de calle que le habían amputado una pierna. Y entrevistaron a una hermana, muy interesante la nota, de quién era esta persona. Pero eso lo hizo un medio. Ahí se le ocurrió. ¿no? Yeah. Lo otro que también se pierde es el seguimiento de la noticia. Sobre todo en la parte policial. Se produce un hecho y ya se produce, se informó y murió. Nadie le hace seguimiento, qué pasó después. Claro, es que como que se llega a un clímax de la noticia ah, claro. y después ya la otra noticia, ah. o lamentablemente el otro choque, el otro accidente, Exacto, claro. eh, el otro muerto, eh, ya hace como que esa noticia sea como. La más fresca y la otra se olvide con facilidad. Claro, no hay, no hay seguimiento. Sí. Y también, como dices tú, se ha perdido la parte humana. Es mucho, es un periodismo muy, muy frío, digamos, muy, muy burocrático, muy calculado y también muy oficialista. Ahora, hay, hay generaciones de periodistas que son autocensurados. ¿no? que no o son censurados por el medio o no se atreven. Es por el tema, eh, bueno, es que hoy en día de, se dice de, de que cuidar bueno, que, la pega. El, el periodismo está considerado uno de los, uno de los cuatro poderes importantes. Todavía. ¿Todavía? Todavía. ¿Tú Pe sabes lo que le pasó a esta niña, Paulina de Allende Salazar? Sí. Lamentablemente dijo una palabra que. Que fue considerada ofensiva. Y, y resulta que nosotros hemos dicho esa palabra a veces hasta con cariño hacia Carabinero. Y lo que más molestó. Fue la actitud de este general que dijo, si está esta señora aquí, no hay... No hay, no hay información. No hay, eso no se hace. Yo no, no la estoy defendiendo a ella, pero te lo digo. Lo que pasa es que hay como un doble estándar también. Sí. Porque uno dice, ¿no? El, el, Paco, el Paco Buen Amigo, el Paco Buena Tela, o, o también puede referirse en otro sentido. Pero eh, eh, ella, al parecer, no lo dijo de una manera como despectiva. Como no. No, sí. Y se corrigió inmediatamente. Sí, pío, pío, perdón. sí claro. Pero... Y lo otro es cuando a, a algún personero público mete la pata, generalmente le echa la culpa al medio, ¿no? Que me sacaron de contexto, que yo no dije. Claro, yo, sí, no yo dije. dije eso, pero estaba dentro de otro contexto. <laughs> yo no dije lo que dije. <laughs> claro, una cosa impresionante. ¿Qué, eh, ¿qué te gustaría escribir eh, hoy en día? Eh? Mira, te voy a dar una premisa. Dale, dale, dale. Dale, ¿cuál sería? Estoy haciendo un libro sobre Palmeria Bizarro. Ah, qué bonito. Palmeria Bizarro es nuestra. Exactamente. Bueno, estoy, eh, estoy, estoy investigando. Estás investigando su sí, historia. Y ya me, me reuní con ella incluso. Vamos a hacer un libro. Eh, un proyecto a largo plazo, sí. Sí, de todas maneras. Ella tiene mucho que contar. Mucho, sí. claro. Y fíjate que ella eh, ya tiene sus buenos años y es muy fiel a sus ancestros. Ella nunca ha renegado de haber sido una niña pobre, de haber trabajado en los parronales, en almendral. Él cuenta unas anécdotas muy, muy interesantes. Yo, yo tengo un recuerdo de ella cuando yo estaba pequeño, estoy hablando de unos 10, 12 años. Iba, iba al estadio municipal de San Felipe y cuando ella iba, sí. me acuerdo que compraba muchos banderines, o pues le compraba todos los banderines al señor que estaba en la entrada vendiendo. Y eh, lo, regalaba. Lo, lo regalaba a, lo, a al los públicos que estaban, claro. los hinchas que iban a apoyar a Unión San Felipe. Sí, pues. Ella incluso grabó el himno de Unión San Felipe. Sí, es maravilloso. Ah, sí. Ella es muy, muy... Este digo porque yo tuve la oportunidad de conversar con ella hace poco, está muy, muy lúcida, tiene muy, muy buena memoria. Se acuerda, bueno, se acuerda de cuando estuvo tantos años en México, de los tres discos de oro que logró. Y ella, ella siempre ha dicho que es de San Felipe, que es de Aconcagua. Nunca no, se ha olvidado su raíz. No, nunca. Y es que eso la hace grande. Hace... La, la hace grande porque fíjate que eso ha pasado con otros famosos, no vamos a dar nombre, uh -huh. de San Felipe y de los uh -huh. Andes, que han renegado de su raíz. Es lamentable eso. Hay uno que murió hace poco. Mm. Sí, ya sé cuál es. <laughs> ah, que hay tanto que conversar Ricardo si sí, hagamos otro programa sí, oye que fíjate sí. que yo estuve un tiempo muy muy especializado digamos no especializado pero sí muy metido investigando el tema ovni ah qué bien sí. eh, tema, hay, hay mucha hay mucha gente que le interesa el tema es, es un tema apasionante sí. Sí. estuve yo tuve la suerte de estar en Roswell Estados Unidos, que es el, 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 el lugar donde se da inicio el ah, fenómeno ovni. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, claro. ¿Y cómo llegaste ahí? Mira, lo que no... No creo que por accidente. Yo siempre quise ir ahí. Lo que pasa es que mi hermano vive allá en Estados Unidos hace más de 40 años y cuando lo fui a visitar me dijo, vamos. Hicimos la travesía y fuimos. Fue muy, muy interesante. Qué bien. Yo creo que de esto... Y, y más, tenemos que conversar Juan, en la próxima oportunidad. Señor sí, director, ¿cómo estamos? Estamos ya llegando a Vamos. la hora, Ricardo. Quiero agradecerte, tuviste un día agotador. Eh, eres un tipo que, que sabe mucho, tiene mucha historia y siempre te ha gustado esto de poder comunicar. Sí, pero con poco sentido de la ubicación. Me costó llegar. <laughs> ah, con poco sentido lo digo así. No, pero es un detalle, un detalle. Eh, pero lo importante es que llegaste y que pudiste compartir esta noche junto a toda la gente que está al otro lado de la pantalla. Ricardo, las últimas palabras para ir cerrando. Bueno, agradecerte a ti, te, este reitero que ha sido un grato reencuentro. Muchas gracias. Amigo. Después de haber trabajado juntos. Y un saludo cordial a todos tus televidentes. Muy bien, que son muchos. Son y muchos. cada semana van sumando, nos están viendo Qué bueno. a través de las redes sociales, a través de. Es muy bueno que exista, digamos, el medio alternativo. Sí. Yo de eso estoy pero absolutamente cuadrado. El, mono, el monopolio del periodismo no puede existir. Buenísimo. <laughs> Ricardo, ¿te parece si nos vamos con la cámara central? Ya. Yeah. Ahí estamos. Nos pues vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima.